compartir con nosotros acá en Fit TV. En este momento vamos a realizar un ejercicio de piernas y glúteos, trabajándolo con peso doble de kettlebell. Ok, perfecto. ¿Cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer los 50 segundos y sería... Bueno, vamos a explicar el ejercicio, ¿verdad? Lo levantamos, cargamos, siempre acá frente al pecho, no de lado, okay. No así, no... Ok, aquí enfrente. Y luego bajamos con un squat. Y recuerden mantener las rodillas hacia afuera, no hacia adentro, ¿verdad? Porque nos podemos lesionar. Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar. 50 segundos. Okay. En 3, 2, 1. No, de una vez seguida. Sí, lo mantenés arriba. Exacto. Porque es kettlebell squat, no es clean and squat, por ejemplo. Aunque sí hay también, ¿verdad? 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. La ventaja de este tipo de ejercicios es que, obviamente, con el kettlebell tú puedes ir incrementando el nivel de fuerza, el nivel de intensidad, más calorías, pero si de repente estás en tu casa y no te quedó chance, también lo puedes hacer, ¿verdad? Lo puedes hacer. Sí, lo puedes hacer sin peso. Sin peso, siempre contando. Perfectamente, exacto. Siempre haciendo sentadillas, 50 segundos, estás listo. 50 segundos, un poco más intenso porque no le estás poniendo peso. Pero, ya que tenemos el peso, frente a nosotros siempre es de mantener la espalda recta, okay. ¿Verdad? O sea, no hay que hacerlo así. No es que tienes que hacerlo así, lo tomás de frente y bajás. Y con las rodillas hacia afuera, ¿verdad? Acá. Perfecto. ¿Seguimos con la siguiente? Seguimos la siguiente. Ok. 3, 2, 1. Y... 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Bueno, nos quedamos terminando las últimas dos y en un momento regresamos. Programa de nutrición y fitness del Salvador. Fit TV ahora de lunes a viernes 6:30 de la mañana y sábados y domingos 5:30 de la mañana. Fit TV de lunes a viernes 6:30 de la mañana y sábado y domingo 5:30 de la mañana por TCS Plus, te da más. ¿Qué tal, amigos? Seguimos siempre en Fit TV quemando calorías y desarrollando un poquito nuestra fuerza. Ahorita vamos a hacer Pike Push Up, que consiste prácticamente, la verdad es que uno aprende aquí todos los nombres, sí, son muy bastante novedosos, ¿verdad? Pero uno tiene que ir aprendiendo. Una de las cosas que decimos en Fit TV es que tienes que aprender todas las disciplinas, pero lo mejor es que tienes que poner toda tu actitud. Así que vamos a comenzar. Siempre con los pies abiertos y al final pues es... Es como ir caminando hacia hacer la pechada, ¿verdad? Exactamente. O sea, aquí vas, caminas, llegas y pechada. Digo, vamos a hacer más o menos 10. Usted en casa puede comenzar por 7, irle subiendo 8, 9, 10. Pero lo mejor es que se venga con personal entrenado para que le puedan asesorar y darle las mejores rutinas. Con este ejercicio, ¿qué músculos entran en acción? Si sentiste un poquito, se cuando vas un poco subiendo, en las piernas, pero, en el abdomen. También en la pechada es uno de los ejercicios más completos porque trabajan pectorales, espalda, tríceps, trabajan los hombros. Así que vamos a tratar de hacer unas, puedes hacerlos con 50 segundos, nosotros vamos a hacer 10 repeticiones en este caso, que más o menos están los 50 segundos, ¿verdad? O sea, tú por todo puedes trabajar dependiendo en dónde estés, con tiempo o con repeticiones. Ok. Entonces vamos a hacer 10. Y... 1. 2. Se siente, ¿verdad? Sí. 3. 4. Ya me dan ganas de caerme en 5. 5. Vamos, vamos. Vamos. 6. Una más. Sí. 7. Dijimos 10, pero nos quedamos en 7. Vamos a quedarnos haciendo la siguiente, ¿verdad? Sí. Vamos descansando unos 10 segundos para recuperar un poco el aire y descansar el músculo. Y luego vamos a hacer los siguientes 7. Y poner lo mejor de ti en cada, seguimos en cada rutina. Una. Dos. 3. 4. Recuerden que hay que hacer fuerza en el abdomen. 5. 6. Y vamos con la última. 7. ¡Qué bárbara! Se siente súper fuerte. Que Hanna es una de las más pro aquí, porque se dieron cuenta, la pechada que hacía Hanna, pues no es ayudándose. Hay muchas formas de hacer diferentes tipos de pechadas. Si estás comenzando, ¿verdad? Puedes poner en las rodillas, pero ahora puedes apoyarte en las rodillas. Pero incluso, ¿sabías que tienes que acostumbrarte a hacer la pechada? Si quieres te explico. La puedes hacer acá, con los brazos pegados a tu tronco, así, o puedes hacerla acá. Pero nunca la vayas a hacer así, porque te puedes lesionar. Tienes que tener muy en cuenta eso, porque te puedes lesionar, luego dejas de entrenar por 1, 2, 3 semanas. Entonces hay que hacerla, tratar de hacer la cuesta. Comenzar a hacerla así, de hecho a mí me costó mucho, comencé apoyada en las rodillas y tratando de hacerla más pegada al cuerpo o en diagonal, ¿verdad? Porque si yo tenía la mala costumbre de hacerla abierta. Así que lo importante de esto es siempre ponerle muchísimas ganas, pero medir cuánta fuerza tienes tú y cumplir con el tiempo. Nosotros seguimos acá, que faltan todavía un par de rutinas más.